Generalmente siempre vengo más temprano. Siempre vengo más temprano, hoy me agarro más tardillo. Porque yo llego siempre a 6:38. Generalmente siempre marco esas horas. El 17 de este mes cumplí 19 años de trabajar para la U como operario y mantenimiento. Tengo hijos, sí, 3 hijos casados y un muchachito que está en la casa, que es el menorcito, que tiene 11 años. Aquí trabajo yo. Estos son mis compañeros todos. Es Minor, Luis. Ovidio. Estuve en la escuela de Dulce Nombre de Tres Ríos. Desde primero hasta sexto estuve ahí. Luego fui un año al Mario Quiroz Azo, que en esa época se estaba apenas fundando, fue en el año 1967. Luego se quemó el colegio, entonces tuvo que trasladarlo en esa época y yo ya no tenía posibilidades de viajar donde deberían trasladar. Entonces no pude seguir estudiando. Comencé a trabajar en el campo, cafetales, y también trabajé en el río, tacando piedra y arena y esas cosas. Y en eso me defendí hasta que llegué a la construcción. En la construcción llegué como a los 17 años y de ahí aprendí ya un oficio. Y con ese oficio me he defendido hasta la fecha. Sé que es la carpintería, más que nada, que he trabajado en eso mucho. Hasta ahora que me estoy dedicando más que nada a esto, a la cerrajería. En ese tiempo, pues, mi familia muy pequeña, mis hijos muy pequeños. Había que solventarles lo económico, todo lo que necesitaban ellos, porque tenían que estudiar. Entonces, y ahí necesitaba dinero, y ahí, al necesitar dinero, pues se limita uno a tener que ir a trabajar hasta horas extras, ¿verdad? Para poder salir de avante, con la situación. O yo estudiaba yo o mis hijos, preferí a mis hijos en esa época. Ahora ya mis hijos están estudiados, ya ellos aprendieron, ya tienen su profesión. Ahora voy a tomarme un tiempito yo en este programa que tenemos en la Universidad de Educación Abierta y aprovecharlo al máximo, y estoy aprovechándolo lo más que puedo y con mucha gana para salir adelante. Y me ha ido bastante bien. Ahora estoy con matemáticas, ciencias y español. Generalmente la gente que está ahí porque jovencillos, o sea, cuando estaban jóvenes no tuvieron la oportunidad, al igual que yo, de seguir estudiando por muchas causas, más que nada la parte económica y la manera de pensar de nuestros papás, que no era como pensamos nosotros ahora, que ahora pensamos desde que un hijo nace que se prepare. No tengo una definición de qué me gustaría seguir haciendo, pero lo más probable es que me gustaría es estudiar idiomas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Mi mensaje no ha llegado? Creo que no viene hoy. Es que voy a pegarle ahí ya en el 807. Bueno, vamos a proceder a poner ese famoso llavín. Mis hijos están encantados de que papá esté estudiando. Más que me ven el interés que le pongo, eso los hace sentirse felices. Porque se oyen los comentarios ahí entre los hijos. Mi hijo que está en la escuela me pregunta y le puedo resolver problemas de que él necesita. Bueno, ahorita lo que estoy enfocado es en el séptimo, ¿verdad? Ya luego me enfocaré en lo que sigue. Por eso es que me parece a mí tan importante prepararse uno constantemente y estar al día, ojalá con todo, hasta con las cosas malas que pasan y las cosas buenas. Y esto a veces es de no acabar, ¿verdad? Es caminar de un lado para otro, pegando llavines. Aquí el teléfono lo dejo porque me interrumpen en la clase y no me gusta. Hasta el teléfono celular apago. Así es que si alguien me va a llamar, hasta eso queda apagado.